todos los días tenemos un total de 2.825.030 personas que han sido estudiadas, notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estudiadas al menos mediante un estudio epidemiológico de caso, que es un interrogatorio sobre la presencia de signos y síntomas de todas estas 2.825.030 personas. De ellas, recordemos, no a todas se les hace una o se les toma una muestra para definir o para ver si son positivas o negativas su sintomatología al virus SARS-CoV-2. Las razones por las que no se les toma la muestra son diversas. Puede ser una persona que llegó grave al hospital y que no se alcanzó a tomar la muestra. Puede ser una persona cuyos síntomas son leves y que bajo el esquema de vigilancia epidemiológica que tenemos en nuestro país no se le haya tomado una muestra para confirmar. De estas 2.825.030 personas, tenemos un total de 1.090.675 personas cuyo resultado ha sido positivo al virus SARS-CoV-2. Tenemos también un total de 198.355 personas a las que no se les tomó muestra y se les aplica el porcentaje de positividad. Esta línea naranja que vemos aquí, que actualmente en esta semana es del 45%, este porcentaje de positividad se les aplica a las personas que cayeron en este supuesto en el que no se les tomó una muestra. Hay 133.553 personas que están catalogadas como sospechosas a COVID-19, que no tienen una posibilidad de resultado. Esta es una codificación automática, por eso vemos este incremento.